Malta, saludos para Nicaragua, Masaya Rebelde. Saludos para Tramoya Universal, un besito siempre. Vietnam. Sisha. Hola, hola, guapa. Perú para Masaya de Vende. Ah, ok. ¿Un saludito? Masaya de Vende. Ok, Masaya de Vende. It's so nice that you know a couple of Russians. Also, gracias. So, I love to learn new languages. So, I learned Placido because it is water. Hi Japan, un saludo para Nicaragua. Masaya Rebelde, Nicaragua. Say hi to Nicaragua. Oh, I'm so sorry. I should have said that. Yes, thank you. Thank you, Japan. Denmark, that's my favorite country. Really? Yes. Have you been? Never been, but I would love to go. I was in Germany, but I couldn't make it. I love it. It's come to Copenhagen and I will do. Thank you so much. Say hi to Nicaragua. Hi, Nicaragua. I'm Denmark. Thank you. Hello. ¿Cómo están? Besitos. Hola, Portugal. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Australia. Bienvenidas. Hi, welcome. Felicia. Hola, ay, ahí estoy visitando a mi mamá, que está súper orgullosa. Voy a estar toda mi familia ya aquí para mañana en la final. Tenemos mucha gente, guatemalteca y guatemalteca. Sí, ay, muchísimas gracias por todo el apoyo, los quiero. Hola, Puerto Rico. Hi, British Virgin Islands. Hi, the Netherlands. Hello, Bulgaria. You're representing. Hi, Canada. Cameroon. Beautiful. Croatia. Hi. Argentina. Guapa. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Guapa, guapa. Thank you. Gracias.
¿Cómo estás? Sí, pero ves que todo se bloqueamos aquí. Beautiful. Bella, bella. Chiquitita. Estamos listos para mañana. Buena suerte, buena suerte. Dos metros de pura belleza. Gracias. Hi, Slovakia. I wish you so I'm going to have you very grateful and I can't wait to make that crown to my country back because last time Harnas took the crown to our country and I want to continue the same legacy. So I'm very excited and very grateful. If you were to be crowned tomorrow, what is the first thing that you would do to utilize the Miss Universe platform? If I were to be crowned Miss Universe tomorrow, hopefully, the first thing is I'm going to look up to the God and I'm going to say thank you so much. I think I'm deserving for this. I am grateful and I will keep doing the great work in life. I'm going to keep inspiring everyone to dream on because I come from a very small and humble background.
And if I have, like, if I can do this, they all can do it. So I'm going to inspire millions of people who are watching. Shukriya, Miss India. Thank you. You are beautiful. And thank you so much for having me. We love your national custom lifestyle. Oh my god, that was so cool. Very excited about doing it. I'm very excited that it's come off the way that we wanted. So that was awesome. Congratulations. Great job. Thank you so much. Salvador, have you been your experience? I love Salvador as well. Here's a beautiful place, amazing riding, a wave of energy. Your art, you're so respectful. You're so excited, welcome. This is amazing. I can't say I'm feeling home because Brazil is like this. So, well, it's an amazing experience. Well, some days ago was the preliminary, and this is amazing. Tomorrow is the final. Everything happens so fast, you know? And, well, I'm happy to be here because this is a dream come true. Thank you so much. Good luck to you. Good luck to you. Beautiful. From the United States. New Jersey, Maritza. Have you been enjoying the El Salvador? Oh my goodness, yes. What I did not expect. No, tú no estás acostumbrado en la vida a competir con 85 mujeres. Demasiado. Súper preparadas, súper guapas, cada una con algo diferente, algo especial. Y tenés que estar segura de ti misma de, vale, puede que a lo mejor yo no sea tan bella como ella, pero tengo que valorar también que yo tengo esto. No compararte, pero sí saber dónde estás y lo que tú puedes aportar para no sentirte menos al lado de todas estas preciosidades. Exacto. A ver, ¿qué le dirías a las chicas que quieren entrar para el próximo año para Miss Universo? ¿Qué consejos que le diría? ¿Pero para venir a competir o que quieren postular? Que quieren postular. Sí. Que quieren postular. Porque es difícil. Chicas, es muy difícil. Es muy difícil. Hay países... Yo no cualifico. Entonces te pones tú tus plataformas. Ni y con eso llego. No, pues yo diría que os centréis muchísimo en vuestras cualidades, pero sobre todo, por favor, que seáis vosotras mismas. Los tiempos han cambiado, el concurso ha cambiado. Ya no queremos gente ensayada, gente con respuestas o con una personalidad hecha. Queremos ver la realidad de cada uno, queremos ver tu historia de vida. No pasa nada si has sufrido, no pasa nada si tu vida ha sido maravillosa. Siempre vas a tener algo que enseñar. Así que céntrate en el mensaje y en lo que tú puedes aportar al mundo y a la sociedad. Mi esposo, mi suegra, mi abuelita, toda la familia.
eso sí que no pierda clase. Que no pierda clase. Es chiquita, pero que no pierda valor. Bueno, antes de finalizar, quiero conocer tu top 5. Ahora sí me lo vas a decir. Bueno, quiero empezar con que el cuidado de la niña. Sí, hay días donde digo como que tengo que respirar, tengo que procesarlo, pero después me lleno de energía porque digo, me pongo mi banda y digo, soy Venezuela. Estás guapísima, estás entrenada para eso, está conectada con nosotros Venevisión, Portadas al Día, Noticiero Venevisión, Miss Venezuela, por supuesto, y hay un gran programa ante sala Miss Universo, va a estar Isabela Rodríguez y Diego Aldana, así que invita a toda Venezuela a disfrutar de esa buena antesala, esperando lo mejor de tu participación. Claro que sí, no se pueden perder la antesala este 18 de noviembre del Miss Universo 2023, con mis queridos Isabela Rodríguez y Leo Aldana, que van a estar dando esos detalles de nuestra preparación de lo que fue un antes, un después y el día del 18 de noviembre. Además de eso, Diana, si alguien no está en Venezuela, puede verlo a través de Venevisión Play. ¿Ya tú te descargaste la? Por supuesto, es una de las mejores aplicaciones que han tenido porque hay veces que no nos podemos conectar al momento y con la aplicación de Venevisión Play tú puedes ponerlo en retroceso y apreciar todo el espectáculo desde el principio. Se ve que Diana lo ha utilizado, no te quitamos más tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Estás guapísima y como te digo, te reitero el abrazo, el cariño de toda Venezuela que por supuesto está unida contigo. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de Venevisión por todo ese apoyo. Este abrazo que tú me has dado, sé que me lo está dando todo el equipo, toda Venezuela, y que sepan que voy a estar dando lo mejor de lo mejor para dejar el nombre de nuestro país. Así como lo has hecho hasta ahora, muchísimas gracias, Diana. Nosotros estamos en la conferencia de prensa donde están reunidas todas las candidatas. Y bueno, si Diana se queda, yo me quedo con ella también. Siempre tenemos algo que hablar contigo, siempre tenemos algo que comentar. El traje que elegiste particularmente para la rueda de prensa, sencillo. Es para ir a comprar pan. Sencillita. De verdad que tengo que agradecer a mi querido Aleja Costol porque siempre me ha consentido en esos caprichos que tengo, un poco de flecos, un poco de brillos, aunque sea temprano hora de la flecos, mañana. Los flecos han sido repetitivos en tu acuario. Como me han dado tan buena suerte, dije, tengo que utilizarlos el día de hoy. ¿Te has sentido bien durante la preliminar? Porque por supuesto con las redes sociales, me imagino que has leído en los comentarios, espero que hayas tratado de buscar tu centro y quizás no dejarte contaminar, aunque los comentarios han sido bastante positivos. Siempre van a existir mensajes positivos y también negativos, tenemos que saber procesarlo, como tú bien lo dices. Yo voy a tomar cada consejo, cada mensaje como constructivo, siempre me van a ayudar a mejorar, a buscar una mejor versión de mí, y así ha sido hasta los momentos. Guarda por favor la maraca que tenías en el traje. Se la regalé a Paula. Se la regalaste a Paula. Se la regalé a Paula Sugar porque fue un momento muy emocional el que vivimos ayer y le quería dejar parte de nuestra cultura, parte de nuestra representación como Venezuela para que se lo pudiese llevar. Quería que me la prestara porque la sacudiste espectacular en ese escenario. Claro que sí, con toda la energía de los Diablos Danzantes pude hacer este performance que tengo que contar y decir que tuvo todos los permisos necesarios de la cofradía. Estuvimos reunidos con cada detalle para saber si podía bailar, no podía bailar, si podía desfilar, podía desfilar. Todos los movimientos y todo el detalle de la pluma fue a propósito, fue todo con estudiado y concretado con la cofradía. Así que no se preocupen, que todo está. Menos mal que lo aclaraste, sí, Diana, porque sabemos que no das puntadas sin dedal como todo está fríamente calculado. Y gracias nuevamente, otro abrazo para ti y gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por esta increíble entrevista. Ay, qué bueno, que lo logramos. Claro que sí. Un saludo a todos. Na lang, we'll find out what our destiny has in store for all of us. So overall, I'm just excited because I've been training for months. Now it's really about enjoying the process and trusting in the training. Yeah. Let's see what happens. This will be very quick. Why should Philippines win Miss Universe? Why not? The Philippines has the most amazing representation from our tourism, from the people. Of course, the people is what makes us stand out the most. We're warm-hearted, we're hospitable, but most importantly, we are resilient and we're always innovative. We are tenacious and we deserve the fifth crown because most of all, I'm just trying my best to make sure that I am what the org needs and I am trying to be the best representation of the Philippines so it all comes together and, you know, hopefully destiny just makes its course. Last one, this will air tomorrow, a night before.
What is your message for all the Filipinos? Alam niyo, maraming salamat sa inyong suporta. I would not be able to go this far without your love and support. I really hope that at the end of the day, I make you all proud. Kita niyo naman, I'm putting in blood, sweat, and tears just to make sure that we are best represented, like I mentioned. Kaya maraming salamat. I hope I make you all proud. Mahal na mahal ko. Thank you, Michelle. Keeping my mind fresh and healthy, and I feel like I love training for an event, and so this pageant felt like home. What do you prefer? Badminton or sports? Or you can do both. I get the same feeling out of both. It's adrenaline, it's excitement, and I love it. Alright, well, you look super fit. Thank you. Tell us about your gown tomorrow. I love your natural costume. Thank you. I loved it. It was simple and elegant. The design is incredible. It was inspired by Australian native wildflowers. So every flower was native to different states and territories in Australia. It was incredible. Is any of your family? They're not here actually, but I have a lot of my friends and my siblings supporting me back home. They've all got live streams happening, so I'll feel the love. Yes, we have the love. Hey, good luck. Thank you. I am there with you. You're with me. And you're there. Chao.
Salvador. De hecho, te puedo pasar, la tengo asegurada. Pensé que no iba a verla, pero la estoy viendo. ¡Estoy viendo, Cami! Gracias.